A los 10 años incursionó en el mundo musical, fue ganador de La Voz España y mezcla ritmos con el flamenco. En Random 360, el artista español Antonio José. A Colombia llegó por primera vez Antonio José, un artista español que gracias a su versatilidad musical se ha consolidado como uno de los cantantes jóvenes más aclamados del continente europeo. Tuve la oportunidad de hablar con él y aquí está la entrevista. Hoy en Caracol Internacional me acompaña un personaje traído directamente desde España. Bienvenido a nuestro programa, Antonio José. Muchas gracias, un placer. Y es que aquí donde lo ven, ha sido ganador, ha sido coach y vamos a hablar un poco de su carrera musical. Quiero empezar hablando precisamente sobre ese concurso que ganaste en España. ¿Cuál? El de La Voz. Ah, el de La Voz, ok. Bueno, te decía cuál porque de pequeñito estuve representando a mi país también en el Festival de Eurovisión Junior con 10 añitos y luego pues como que ahí me dejé un poco aconsejar por la vida, por así decirlo. Y hasta los 19 años no fue cuando volví otra vez a cantar, no me volvió a nacer ese gusanillo. Y fue cuando fui a La Voz en 2015, 10 años después automáticamente. Y bueno, pues a raíz de ahí tuve la oportunidad de poder ganarla, de poder disfrutar de esto que tanto me gusta hacer. Y hoy estoy aquí disfrutando de otra experiencia más. Claro que sí, y es que ese talento, como lo mencionaba, viene desde pequeño. ¿Cómo es, digamos, participar en un concurso musical y darlo todo desde niño y después evolucionar, porque ya la voz de niño no es la misma de grande, y mantenerse hasta ya llegar a lo que vemos hoy en día? Bueno, yo creo que la base está en dejarte llevar. Yo siempre he sido muy partidario de que lo que esté para ti, aunque te quites, y lo que no esté, aunque te pongas, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, yo creo que se trata de evolucionar, de aceptarte, de prepararte también mucho para el futuro y bueno, hacer todo lo que tengas que hacer desde el amor, desde el cariño y sobre todo cuando trabajas en una profesión en la que constantemente los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Entonces como que hay que hacerlo desde un lado, aparte también positivo, desde un lado en el que el amor esté muy latente y muy visible. Algo que me gusta presentarle a los televidentes es esa versatilidad de los artistas. En este caso, Antonio José se le mide a los géneros musicales bastantes, flamenco, pop, bachata, urbano. ¿Cómo hace un artista para ser tan integral? Bueno, me gusta hacer de todo. No me gusta cerrarme, no me gusta encasillarme, por así decirlo, en un género en particular. Obviamente ser muy fiel a mi esencia, que yo creo que eso es lo que le caracteriza y lo que hace diferente a un artista. Pero la verdad que cuando se trata de música me gusta aprender, me gusta dejarme llevar, como te decía antes, y ver qué pasa, ¿no? Que yo creo que eso también es interesante, porque acabamos descubriendo un mundo que si no nos aventuramos no seríamos capaces de saber si verdaderamente estábamos destinados para poder hacer algo diferente. Yo creo que hay que ser arriesgado, siempre con precaución, siempre sabiendo que hay que hacer las cosas con cuidado y con mucho respeto, pero yo creo que la vida está para eso, para disfrutarla, para experimentarla y para hacer cosas diferentes. Y viendo qué pasa, precisamente se llegó así ondeando al género de la bachata. Ajá. Una canción que ha sido todo un éxito. Quiero que le contemos a los televidentes cómo se llama, en qué consiste y esa historia que narra ese video. Pues mira, fíjate, la bachata es un tema que ya llevaba tiempo compuesta. Lo que pasa es que yo tenía como, no voy a decir miedo porque no me gusta decir la palabra miedo, pero sí como demasiado respeto por lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, de eso, de que al fin y al cabo mi género es el pop y bueno, como yo tengo esa influencia andaluza, pues tenemos esa ramita del flamenco, pues tú sabes, ¿no? Entonces la bachata como que estaba ahí, que era un mundo en el que me llamaba la atención. Y un día en el estudio, ya terminando de grabar ciertas canciones que nos quedaban por grabar en el disco, decidimos hacer una bachata. Así tal cual. Y macho, cuando yo la escuché dije, pues no suena tan mal, me gusta. Me reconocía y me gustaba. Se la presentamos a la compañía y la compañía dijo, oye, esto tiene que salir sí o sí. Entonces yo no quería que saliese porque me da muchísimo respeto,
pero al final me convencieron y la verdad que me ha traído muchas alegrías. Y tantas alegrías que también, digamos que ha llegado a que haga colaboraciones con artistas, inclusive acá tenemos una colombiana con la que hizo esa fusión que fue Gracie. ¿Cómo fue trabajar con ella y cómo se llega a hacer esas colaboraciones con distintos músicos del mundo? Bueno, trabajar con Gracie fue súper fácil porque es una mujer increíble, con un talento brutal. No sé, es la artista, por así decirlo, completa. Principalmente porque tiene una calidad humana bestial. Y luego porque, bueno, es una artista muy, muy camaleónica, muy versátil y que representa muy bien los valores de su país, que eso también es importante, ¿no? Y llevar por bandera es una banderada de la mujer y eso también pues es increíble. O sea, yo creo que es un conjunto de todo y bueno, trabajar con ella pues ha sido súper súper fácil y agradecido también de que haya contado conmigo para esta experiencia, ¿no? De grabar la voz con ella, que ha sido también algo magistral. Y bueno, ojalá que la vida nos siga dando la oportunidad de poder juntarnos tantas veces a través de la música. Y hablando de colaboraciones, precisamente lanza una nueva canción que regresa un poco a ese pop, pero es un pop más urbano. Ajá. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente esta es otra de las canciones que teníamos ahí guardadas también en el cajón. Se la mandamos a Denis. A Denis Rosenthal y le encantó. Ella hizo como su parte y nada, o sea, yo no la conocía, pero llevaba tiempo escuchando su música. Me habían hablado desde la compañía también mucho de su talento y de lo que venía haciendo. Y bueno, pues se la mandamos y hoy en día es una realidad. Así que muy feliz de poder también compartir música con artistas a los que, bueno, pues la música me da la posibilidad de conocer. Alrededor del mundo hay un sinnúmero de artistas que tal vez muchos sueñan con estar junto a ellos. En Colombia es una de las mecas, digamos, de ese talento musical. ¿Con quién le gustaría estar en una colaboración? Fonseca me encanta y Carlos Vives también me encanta. Así que, bueno, son dos artistas que siempre he escuchado desde muy pequeño. Y la verdad que bueno, no sé, algún día me gustaría poder hacer algo con ellos. Aquí donde lo ven, Antonio José ha hecho un pacto y estuvo en México, en Argentina, en Chile y otros países de Centroamérica. ¿Cómo fue esa gira? La verdad que espectacular, una gira maravillosa. Reencontrarme con mi público por estos lados ha sido algo, bueno, ha sido un regalo, la verdad. Porque fíjate, nosotros veníamos con la gira antes de la pandemia, entonces llegó la pandemia y nos chafó todo. Nos chafó todo. Y volver, saber que la gente está ahí, que estaba esperando, ha sido increíble. Así que, bueno, tengo muchas ganas de, obviamente, volver a Colombia, pero que la próxima vez que vuelva sea para hacer un show en vivo y ojalá que se dé más pronto que tarde. Pues gran consejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Gracias a vosotros por el espacio. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales, @random360tv y también en YouTube. Nos buscan como Caracol Televisión. Ahí están publicadas nuestras entrevistas.